E falando de bueno, nos jamóns e tal, quería preguntar que quedou antes un pouco no aire pola matanza. A matanza que se facía nos lugares, uh-huh. En casa. Ellos hicieron una matanza hasta hace pocos años. Y a Mari, esta de la casa rural, está haciendo una matanza. Este año está haciendo una matanza. ¿Tú qué refieres? ¿Cómo se hacía? Sí, sí, ¿cómo era aquel día? ¿Cómo era el proceso? Normalmente los cuchillos aquí los mataban siempre en casa. Siempre se mataban. Nunca han habido cuchillos. Bueno, ahora no lo van a matar tampoco. Se matan en casa. Se crían en casa, en los currar de casa. Se crían. Se matan. En la rúa, os indias en la rúa no os matan, os indias se matan los currantes. Antes matabas en la rúa, sí. Aquí está la porta. Aquí en la rúa. Antes la rúa no estaba de cemento, antes la rúa era de guixarros. Guixarros. Pedriñas, sí. Guixarros. Pues a rúa ya estaban fetas todas de guixarros. Fetas a mó. E estaban todas fetas a mó. Estaban todas en tu cargada. E se mataba o cuchillo na rúa, e unha aquí, en la casa, porque tinha abuelo, materno, tinha cinco casas, todas as casas que hai aquí para baixo, hasta a carretera onde tinha abuelo. Tinha cinco fillos, tinha unha casa para cada fillo. E lá estaba onde moraba ele, que era a casa grande, digamos, onde había a vida máis de rabo e tal, o trigo, a cebada, a bestas, mulos e tal. E o cuchillo tamén estaba en un burra, este que está aquí detrás. Hai un burra aquí detrás que agarra as cinco casas e eran todas aquí de abuelo. Y ahí matamos cuchillos ahí afuera, en la rúa. Cuatro o cinco cuchillos mataban todos esos años en la rúa, uno detrás de otro. Y el padre era un matanchín. Y el padre era los que mataba. Agarró, ahí se le mataba cuchillos, ¿no? Y el padre mataba cuchillos y los esperábamos con chamuscos. Íbamos al campo, arrancábamos a retamas, marretamos un arbusto. Arrancábamos a retamas, las hacíamos como especie de bafolias, alabábamos al forno donde se cocía el pan, para tostarlas, para que las vean bien, para quemar o caber un cuchillo y después con un cuchillo rapado. Ahí en la rúa. Todo eso en la rúa. Y después pues abrían, se descuartizaban o matan chío, que sabía, había, hay que saber hacerlo, ahora que sabía abrirlo, sacar las tripas, porque hay que tener las tripas cerrar muy fácil, y hay que tener mucho cuidado con las tripas, porque si le rapas las tripas, para dejar un cheto de mierda. Después ya no está nada agradable la cosa, ¿no? y hay que saber hacer, y normalmente hacía una persona, o dos, uno o dos, más no fácil. Uh-huh. Y yo descuartizaba, y yo picaba todo a mano con cuchillos. Y tú picaba a mano con cuchillos. Todo, a gente, ya, los más nuevos y tal, que no teníamos la práctica de matar y tal, pues nos dedicábamos a picar la carne. Picábamos la carne, en trocillos pequeños, claro, pedazos y así, un poco menos, pedazos pequeños. Picábamos cuchillo. Y luego después hizo, a mujeres después ahí en casa, arriba, nos sobraba, porque entonces estas casas estaban todas de madera, esto es tu madera, antiguamente era tu madera, con taguas, sobrados de tagua. Hasta que hacer la cena. Y arriba, las mujeres subíamos unos paños de carne y en maceras de madera también, maceras que le llamamos un maestro de macera, era un trozo de madera, madera para abajo y madera de lateral, en fin, era como una especie de. Un recipiente, vaya. Sí, un recipiente de madera. Y ahí puñaba carne y ahí adobado con el talbozar, ajo, pimiento. Y yo mezclaba donde mezclada y el día siguiente se hinchía, jamón. Había imbudo que llamábamos, imbudo, planché, una tripa de vaca y una tripa de cuchillo también. La tripa de cuchillo agarraba a mujeres, la sacaban, la desenredaban y después ya iban a lavar a fonte, porque era igual que hacer la vía. Iban a fonte, con cubo, sacaban agua y estaban una tripa y lavaban. Y esas tripas no quedaban hechas otras, quedaban muy bien lavadas. No será como. Ahora seguro que no quedan lavadas como entonces con tantos años que igual. Entonces quedaban bien lavadas. Entonces. Hacía un pedazo de pa apropiado para eso. Metía para la tripa y le daba atrás a la cuarta tripa. Para sacar el dudo dentro. Y después la ponían con K. Con K bien. K.
vivo, la tripa y vinagre para poder hacer mi pan y lipa, porque se le va en todo, porque la tripa, no sé si han visto alguna vez un bicho sin muerto y la tripa, queda muy languñoso y queda muy tal, quedaba lisa como esto, la tripa, quedaba como esto, la tripa. Y entonces es hinchido. Las mujeres, ¿sabes? O hombre se dedicaba a matar un cuchillo, a picar, a descuartizarlo y a picarlo. Y las mujeres, ¿sabes? Hinchido. Las mujeres adobaban, que le llamaban, hacían un adobo, y a grasa del cuchillo, a carne por un lado y a grasa por otro. No había nada de asunto. Había unas cuantas partizones. Y había, hacían patatera, cuminera y fariñera, chorizo y morcerra. Todo eso se hacía de cuchillo. La carne de cuchillo se hacía. Se hacía apartando cada carne para su cosa. Y se hacían distintos tipos de chorizo. Claro. Se hacía chorizo, patatera, cominera, calabacera. Calabacera se cocía a calabaza y se mezclaba con una grasa de cuchillo, con la grasa de cuchillo, y se mezclaba a calabaza con la grasa esa. Y a patatina también, patata cocida mezclada con la grasa. Entonces era tipo a fariñeira. Pero... A fariñeira con farinha. Sí, pero. Fariñeira con grasa. Sí, pero era tipo eso, con la grasa. A grasa de fariñera, a grasa, a fariñera tiene una grasa específica nada más. Ah, vale. Esa vale, tiene vale. Una grasa para ella nada más. Esa nada más que se hace fa con la punta de barriguera de cuchillo. La punta de barriguera de cuchillo, ahora no he visto esa mujer, no he visto un cuchillo nunca abierto. Y... Sí, teño visto. Bueno, pues la barriguera de cuchillo, que se abre el cuchillo y abre la cima, ¿no? Sí, tras. Así. O cuchillo se abre la cima. Abren ese aquí. Sí. Aquí, abro cuchillo así. Da cabeza o cu. Uh-huh. Y aquí, o queda a barriguera, esto se saca, fuera, ¿no? Y se quedan tocillos por lados. Tocillos se quedan por lados. Y usted es barriguera. Esto, de aquí para arriba, es buena carne. Está muy bueno. Uh-huh. Pero de aquí para abajo, hay un pedazo. Que no me sea grasa, pero grasa, ¿eh? Branquiña. Branca, grasa. Esa es la grasa de Corillines. Mm. Esa grasa agarraban, ahora se hace tira, se hace uso. Pero antes, esa grasa se agarraba, se derretía en agua quente y se hacía farinera. Él le daba farina hasta que se ponía espesa la farina para poder andar. Enché y enchió en tripa de vaca. La farinera se enchía en tripa de vaca, nada más. Y hacían esa grasa que era aquí, que tiene una barriguera, la punta de la barriguera, la punta de la base de la barriguera. Era la grasa de las farineras. Vale. Entonces, para las patateiras... Las patateiras, y a morcelas, y a calabaceras, se hacían de la grasa que salía de por encima de la barriguera, la que había corta en la barriguera, los pedazos que hay en los laterales del tocillo, los laterales del tocillo también salía grasa, como había ya de carne. Han visto un cuchillo abierto, han visto que los lados del cuchillo, del tocillo, hay pedacillos que tienen carne. Una febra, sí. Pues, y sucedía sacando un cuchillo por arriba, se sacaba, y de ahí se sacaba la grasa, la migalla de carne que tenía muy poca carne, para las patateras y para las calabaceras. Uh-huh. Y luego las morcelas se hacían con desperdicio, con la carne de va a pellejar a las patas y las paletas y a carne de la paleta y lo demás era por chorizos las paletas y el jamón por chorizos. Uh-huh. Entonces falta una, las comineiras, ¿cómo eran entonces? La cominera también era con grasa de esa y le damos un cubillo, le damos un poco de cominho y pues echábamos comineras. Vale, era simplemente, era más o menos la misma, pero sí, con cominho. Le damos un cubillo y ese cominho le daba el jabón a la cominera. Ajá. Por eso echamos comineras, porque cada cosa echamos por patatera porque tiene patatas, calabacilla porque tiene calabacín, o sea, calabacina porque tiene calabaza, y además por chorizo, y a morcera porque era a milla grasa que le daba un chino, la grasa a millón, esa era la cocina de morceras. Sí, señor. Que son los chorizos que hay ahora, agarra el chorizo no hay, como le digo yo a este hombre de aquí, que tengo. A casa hay que hacer miles de cuchillos, mata 3 o 4 mil cuchillos, mamá. Ahora,
Le digo, y le digo, digo, pero ¿cómo antes vas a vender chorizo si vos no tienes chorizo? Si vos no podés hacer chorizo, o jamón, o fazer de jamón. As paletillas, fazer con paletillas. O lomos, o de buchones. O lomillos tamén. Entonces, ¿dónde sacan esos chorizos? Si no, si no hay. No queda moito. No queda moito. No, pues, no digas eso, me dices, no digas eso, no digas eso. Digo, ¿cómo que no voy a decir si es lo que hay?